¿Qué tal estoy? Yo estoy muy bien y bienvenidos un día más a mi canal. Buenos días. Hoy iba a ir a andar, pero mis amigas han decidido no contestarme. Así que nada, iba a ser un vlog de Girl Walk, pero no lo va a ser. Así que eso, voy a grabar esta semanita cosas que vaya viendo. Y así, quiero organizarme un poco porque llevo una semana en la que no he hecho nada. A ver, sí que he hecho, porque he estado trabajando. Pero claro, me he evadido de mis otras responsabilidades, como hacer test de conducir. Así que eso, voy a ir a por el pan ahora. Vuelvo, me pongo a hacer test de conducir y ya está. Me queda solo un test en plan de los que hay para hacer. Así que luego haré repaso y ya lo voy a escribir a la chica para a ver cuándo puedo hacer el examen y repasar todos los días hasta que llegue el día del examen. Así que eso, me voy y ahora hablamos. Buenas, gente. He estado toda la mañana haciendo test, así que voy a la piscina ahora, que ha estado lloviendo, pero bueno, da igual. Me voy a la piscina a descansar mi mente, aunque me acabo de echar una siesta, pero bueno, verano. Buenas, gente, buenos días. Me voy ahora a una visita a una bodega que nos va a hacer el tour una amiga mía, así que eso, os venís conmigo hoy. Quería grabar el día de hoy porque creo que va a ser bastante guay. Así que os venís. Hace un calor en la calle, voy en tirantes, me he puesto este outfit, a ver dónde os dejo yo ahora. Y eso, me encanta este top de aquí. Es súper bonito. Así que eso, me voy ya. Buenas, gente, me he hecho la siesta de mi vida, literalmente. O sea, he vuelto de la visita a la bodega y estaba muertísima, no sé por qué, porque hace muchísimo calor y hace bochorno y estaba súper muerta. Así que eso. Total, que ahora nos vamos a Aro porque tenemos que comprar unas cosas, que mañana salimos de fiesta y es como la batalla del vino, que no lo grabaré claramente porque voy a estar muertísima. Pero eso, a ver si tengo suerte porque estamos yendo tarde y me tengo que comprar literalmente todo el outfit. Todo el outfit y no sé si va a haber. Espero que sí. Gente, que ayer fuimos a comprar y ya luego se me fue la olla. Y ya sabéis que cuando yo estoy por la calle, pues no suelo grabar, en plan, no sé, sin más. Os voy a enseñar lo que me compré, que no es gran cosa, o sea, es para mancharlo de vino porque voy a ir luego a la batalla del vino. Que si no sabéis lo que es, pues es una fiesta del pueblo de al lado de mi pueblo, que lo podéis buscar en internet, ¿vale? Porque, sin más, salimos de fiesta a la noche y luego nos tenemos que ir a como un monte, que no es un monte tampoco, y ahí pues hay una batalla de vino, cositas. Así que eso, me he tenido que comprar ropa blanca, así que eso, me he comprado el pañuelo de fiestas, que está bien, en plan, sin más. Luego, una camiseta blanca porque me iba a poner un top, pero luego he dicho, está feo el top que me he puesto, pero no tan feo como para mancharlo entero, entonces me compré una camiseta. Total, me la va a pelar si se mancha. Luego, el año pasado me compré unos pantalones tipo estos para la batalla del vino. No, o sea, tengo otros iguales, pero para vestir. Pues me compré tipo estos y los lavé y todo y quedaron bien. Dije, pues bueno, para el siguiente año.
no los encuentro por ningún lado. O sea, estoy flipando, no los encuentro por ningún lado. Y luego me compré una sudadera porque se supone que va a llover y va a hacer frío. Y sin más, pues para llevarla, así. Así que eso. Luego a la tarde me voy a echar la siesta de mi vida porque lo más seguro es que salga a las 9 de la noche. Vamos a cenar en la calle y luego ya no volveré hasta la mañana siguiente. Si todo va bien, volveré a las 12, 12 y media del mediodía a mi casa. Y si va mal, que si va mal es porque está lloviendo, volveré a las 7 y media de la mañana a mi casa. Os voy a poner un poco al día también de mi vida porque llevo sin grabar desde que terminé la universidad, o sea, desde principios de junio y estamos a 28 de junio. Updates de mi vida son que ya he terminado la universidad, estoy triste, pero pensaba que iba a estar más estresada este verano y a la vez no lo estoy. Es como que estoy viviendo el verano porque pues ahora mismo no tengo tantas cosas que hacer. Lo estoy viviendo poco a poco bien y saliendo de fiesta y todo lo que se tiene que hacer en un verano. Así que nice. Ya he hecho mi inscripción para las becas Global Training, que son las becas para irme al extranjero de prácticas, así que nice también. Todavía estoy esperando, en plan, hasta el 19 de julio están abiertas las inscripciones. Entonces, lo más seguro es que no lo sepa hasta agosto, septiembre, no lo sé, por ahí. Y eso pues ya lo veremos, ya iré grabando la situación de mi vida. Nada, me apunté hace poco a... Creo que esto ya lo dije en algún momento, me iba a apuntar a concurso de carteles de mi pueblo, de fiestas, y he ganado. He ganado, chicos. O sea, no me lo creo ni yo. He ganado. Así que eso, estoy muy feliz de cuando salgan los carteles por la calle y como el horario y todo eso, el librillo de fiestas, os lo enseñaré porque me va a hacer mucha ilusión enseñarlo por aquí. Así que eso, estoy muy feliz. La gente me está felicitando bastante por el trabajo que he hecho. Os voy a dejar por aquí el cartelito que va a ser el representante de las fiestas de mi pueblo. Y eso, estoy muy feliz por eso. Ahora toca estar en casa, estoy haciendo test de conducir, que espero que para julio hacer el examen. Ya os iré informando sobre ello también. Nada, tengo que hacer un curso de Community Manager, que lo tenía ya apuntado ahí y lo estoy dejando atrás porque estoy haciendo test. Y luego voy a la piscina y luego salgo y luego no sé qué, o sea, no sé qué voy a estar haciendo el año que viene, no sé dónde estaré, no sé qué estaré haciendo dentro de unos meses, pero yo estoy viviendo ya la vida tranquilamente, no estoy tan estresada. Estoy esperando a lo que venga, viviendo el presente y a ver qué viene. Nada, poco más que comentar, es que estaba viendo que este vídeo se está quedando muy corto y pues quería poner un update de mi vida porque hacía mucho tiempo que no hablaba face to face, ¿sabes? Siguiente vídeo yo creo que va a ser uno de mi rutina de verano, en plan un día normal conmigo. Así que eso, espero que os haya gustado este vídeo tan random como los míos, porque últimamente son muy randoms. Y eso, venís conmigo en verano. En julio me voy a Cádiz una semana con mis amigas, así que también lo grabaré. No sé si mucho, porque cuando estoy con mis amigas como que no grabo tanto. Nos seguiremos viendo y esta nueva etapa de mi vida empieza ahora mismo. Así que eso, si os ha gustado, dadle a like, suscribiros, seguidme en mis redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo.